Universidad de Colima es un grato no presentar un equipo de estudiantes que desde la empatía, la disciplina y la perseverancia han decidido participar en un encuentro que contribuirá a su formación humana, personal y profesional de sus participantes, mediante la implementación de estrategias de solución de conflictos que permitirá el fortalecimiento de sus habilidades interpersonales y de comunicación asertiva que desde el Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico Alfonso Palacio Rodas se ha venido manejando. Para nosotros como estudiantes, la implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los procesos de formación académica de los abogados del siglo XXI resulta vital y estratégico para el fortalecimiento de habilidades y competencias que nos permitan seguir construyendo un tejido social sólido y dirimir conflictos o litigios a través de la seguridad jurídica y los principios axiológicos que contemplan nuestro ordenamiento jurídico. Con nuestra postulación, pretendemos presentar una proyección social del derecho en donde las estrategias de consenso y mediación, el entendimiento de la norma para los no abogados y la solución de los problemas de alta frecuencia sean una pauta de gran impacto para la ciudadanía, pues evidentes son los múltiples problemas que presenta el aparato jurisdiccional del Estado a la hora de administrar pronta y expedita justicia entre los ciudadanos que acuden a resolver sus conflictos particulares. Esto debido a la falta de personal en los despachos y a la gran congestión a la que se enfrentan. En consecuencia, Angie Lorena León Reyes, María Fernanda Caguarrocha, Joana Andrea Giraldo Rodríguez y Andrés Felipe Vidal presentamos formalmente nuestra postulación con la intención de asumir el rol de negociadores en el concurso de conciliación en derecho y mediación organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Seguros de nuestros conocimientos en las diferentes figuras del ordenamiento jurídico y de nuestra formación académica, nos permitimos afirmar que somos estudiantes con capacidad argumentativa y persuasiva, flexibles y propositivos, con capacidad de adaptación, tolerantes al riesgo. Somos Universidad de Tolima.